Hey, it's Mr. Reyes here, and I'm excited to announce that Dynamic and I are going to be collaborating and bringing you an amazing cover-up seminar. And the seminar is going to be here at Dynamic Studios, happening in October 26, 2024. And this is the area that I'm going to be teaching you everything I know and everything I've learned in the last 8 years of experience. Limited tickets are available, so make sure to purchase your ticket ahead of time, and I can't wait to meet you. Let's go! Muy buenos días a todos, gracias por llegar a mi canal, ¿verdad? Y ver un nuevo episodio acá. Mucha gente ya me han pedido un capítulo en español, y claro que sí, aquí se los traigo, pero hice este video en español para ver si tengo más audiencia hispana, latina, o del habla de español, ¿verdad? Entonces, si ustedes quisieran más videos en español, por favor, compartan este video para verificar que sí lo están mirando, ¿verdad? Porque quiero también mi audiencia que soporte vea. Ok, el día de hoy, es temprano todavía, vengo tarareando todavía. Vengo todo raro todavía, dormido. Pero voy a empezar aquí en el ojo. Leve. Estoy haciendo la línea con una 7RL. Algo muy importante de este diseño que hice, algo muy, muy, muy chido que se me hizo, fue de que lo dibujé todo de memoria. La razón por la que hice eso es porque este tipo de diseño no es algo que se encuentra en el internet, no es algo que copias y no. Esto es algo que se dibuja para que siga la historia mexica, ¿verdad? Varios de ustedes saben que yo he estado estudiando ya la cultura mesoamericana. Ya llevo yo alrededor de 5 o 4 años, me parece, estudiando, aprendiendo de la cultura y todo eso. Entonces, ya tengo yo la confianza para diseñar algo como esto de memoria, porque me sé la historia, me sé la información y tengo la sabiduría para por fin crear algo, vea, que tenga sentido. Las cosas del internet a veces están un poco confundidas en cómo es que se diseña algo, y creo que ahí está el problema con este tipo de diseños. Entonces, para no dar tantas vueltas al asunto, les voy a empezar a explicar un poquito de la historia de Coatlicue, que es la que estamos haciendo acá. Hay mucha información, demasiada información, así es que en lo que termino de hacer las líneas voy a explicar un poquito la historia. Cuando haga algo diferente voy a explicar mi procedimiento de cómo estoy usando la máquina y todo eso. Muy bien, entonces, primer cosa de Coatlicue, la historia de Coatlicue cuenta de que ella un día estaba barriendo. Les voy a contar la historia rápida para que no vayamos en detalle, porque si no me voy a salir de la historia. Coatlicue estaba barriendo, cayó una pluma en el vientre de ella, se embarazó. De repente sus hijos e hija, que sería Coyolxauhqui y las 400 estrellas del sur, se molestaron porque su mamá se embarazó, y eso lo vieron como un acto de falta de respeto hacia ellos, falta de respeto hacia Coatlicue y falta de respeto para en general, ¿verdad? No lo vieron como un acto bonito, lo vieron como algo feo. Ellos planearon en asesinar a su propia madre. Coyolxauhqui y los 400 hijos del sur, sureños, planearon en asesinar a su propia madre, pero Huitzilopochtli, el dios sol que estaba en el vientre de Coatlicue, nace al momento que iban a asesinar a su madre, sale del vientre, y claro que sí, sale como un guerrero, pecho plateado, un guerrero. Sacó el foa al desgraciado con su arma de Xicoalt,
La Xicoatl es básicamente, se traslada a serpiente de fuego, que la Xicoatl también está localizada en el calendario azteca, que por lo cierto, el verdadero nombre del calendario azteca no es calendario azteca, sino se llama el solario. Así es que de ahora en adelante le voy a decir solario. El solario tiene también la Xicoatl abajo para representación de algo muy importante que tiene mucho sentido, pero no voy a ir en ese tema hoy porque es demasiado largo. Me voy a quedar en Coatlicue. Sale Huitzilopochtli del vientre y empieza a desmembrar a todos, arrasó. Desgraciado, empezó a hacer un desastre y empezó a matar a todos los hermanos de las estrellas del sur. Y a Coyolxauhqui la descabechó, la desmembró parte por parte y que la avienta, aventó el cuerpo. Y esa es la historia más simple que les puedo contar de Coatlicue, ¿verdad? Ahora, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es uno de los dioses más importantes, aparte de Quetzalcóatl, aparte de Tláhuac, aparte de Tezcatlipoca, Mictlantecuhtli, Mictaquecíhuatl, hay demasiados dioses, ¿verdad? Pero Huitzilopochtli es uno que la verdad sí tiene mucho que ver en la historia de los mexicas. Entonces, la pirámide donde está localizado Huitzilopochtli se llama el Templo Mayor. Y al lado del Templo Mayor se encuentran dos pequeños templos, una especie de arquitectura arriba, leve, donde está localizado Huitzilopochtli y Tláhuac. Muy importante esos dos dioses, son los que básicamente los mexicas piensan que agarran todos sus cultivos, la protección y todo eso, creen mucho en ellos, ¿verdad? Aparte que también ahí se hacen los sacrificios humanos, que ahí les va, aquí es donde se conecta más de la historia. Arriba del Templo Mayor, del lado donde está Huitzilopochtli, donde se hacen los sacrificios, sacan el corazón por las costillas y bla, 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 de ahí avientan el cuerpo hasta abajo de las escaleras. Y claro que sí, abajo del Templo Mayor donde caen los cuerpos, ¿quién está? Coyolxauhqui, desmembrada. Y encontraron el resto de esa arquitectura, de ese pedazo de arte, ¿verdad?, que dejaron los mexicas, y fue encontrada años después, creo que en 1900 por ahí, si no estoy equivocado. Pero ahí es donde se conectan las dos historias, ¿verdad? Ahora, ya que tenemos eso, lo que voy a hacer aquí leve en esta parte del ojo, solamente voy a alinear un poquito, no lo quiero tan remarcado porque lo voy a usar al ratito. Solo quiero ver la figura del ojo. Bien, más que suficiente. Ahí está, nada más para ver. No es algo para remarcar, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hablar de Coatlicue. La estatua que encontraron de Coatlicue está localizada también allá en México. Una estatua bellísima, una estatua magnífica, donde la verdad, wow, es una cosa impresionante de ver. Entonces, al yo crear este diseño de Coatlicue, ya me pasé a la 9 Curve Mag, 9 Magnum con curva, me imagino que se dice en español. Voy a empezar con un voltaje de 5.0 y solamente voy a leve, aquí nomás, leve, tomarse su tiempo. ¿Saben qué? Voy a subirle a 6, le voy a subir a 6 voltaje, le voy a dar leve, voy a hacer capas con el puro negro, que se me olvidó contarles de que estoy usando solamente tinta negra, nada más. No estoy usando tonos ni nada de eso. La razón por la que estoy usando eso es porque me encanta cómo se cicatriza los tatuajes usando un tono solamente, que es negro. Con la presión de la mano es como estoy haciendo las capas y ahí es donde yo controlo qué tan oscuro se puede ver. Toda la pieza la hice con tinta negra. Muy bien. Ahora, creo que voy a cambiar a mi 15 Magnum con curva. Creo que se me va a hacer muchísimo mejor. La 9 como que se me hace un poquito muy delgada. Vamos a ver. Perfecto, esta va a ser.
Ok, Coatlicue. La razón por la que la diseñé de esta manera es porque hay muchos atributos, muchas características que definen a Coatlicue en la estatua. Entonces yo lo que hice, yo diseñé una cara donde sea agradable en mirar, ¿verdad? Con atributos donde pueden complementar lo que voy a agregar alrededor. Entonces, la parte de arriba, el penacho que se le llama, el penacho, decidí darle las características de la estatua de Coatlicue para que tuviera más sentido, que eso se me hace algo, una cosa cuando estaba diseñando hasta me dieron escalofríos, neta, donde yo dije, esto se va a ver bien pesado, es una cosa donde me emocioné. Regularmente la estatua, no regularmente, la estatua, la primer parte, para lo que forma la cara, son dos cascabeles, dos serpientes de cascabel, mirándose uno al otro, dividida a la mitad, para crear la cara de Coatlicue. La razón por la que lo hicieron de esa manera es para que representara el cielo. Muy importante. Imagínense el cosmos, ¿verdad? Eso sería el cielo. Luego, estas dos figuras que tenemos aquí son para representar los dientes de la serpiente, que en náhuatl se dice coatl. Así se le llama a las serpientes en coatl, ¿ok? Por eso la otra se llama xicoatl, para que diga serpiente de fuego. Entonces, ahí es por eso que lo hice de esta manera. Una pieza muy importante de cómo diseñé esto, este símbolo que está aquí en medio, es muy importante. No lo puse ahí nada más de dioquis. No, no, no. Tiene sentido. Claro que sí. Y ese es el símbolo de la luna. ¿Por qué puse el símbolo de la luna en medio de las dos serpientes? Es porque Coyolxauhqui resulta ser que después de que fue desmembrada, fue convertida para representar a la luna. Y ahí es donde conecté a Coyolxauhqui en esta pieza para que fuera parte de la historia. Uf, no, unas cosas impresionantes acá. Muy bien, esta parte de aquí, este símbolo que ven en medio, ese es el símbolo de los mexicas que significa viento. Lo puse entre medio acá para que representara el cielo al lado de las dos serpientes. ¡Bam! ¡Ah! I'm getting excited up in here. Ya me emocioné explicando esto. Tanta historia acá, tanta historia. Ok, seguimos con el... aquí explicando un poquito el tatuaje. Lo que estoy usando es pura presión. Pura presión. Miren nomás. Leve. No se apresuren. Esto no es para hacerlo rápido. Aquí no queremos gente que... artistas que van a estar ahí con prisas. No, no, no. Esto se toma tiempo. Porque este estilo se queda. Al momento que se cicatriza, se va a ver perfecto esto. Entonces vamos por acá para combinar un poquito acá. Vamos a hacer las ojeras un poquito abajo, ¿verdad? Pura presión. La máquina que estoy usando es de... me la mandó mi amigo Jason Ramos de Florida. Que es una máquina perfecta, ¿eh? Es una máquina muy bonita. Yo he estado haciendo toda la pieza con esta máquina y me impresiona. Tiene un stroke de 4.0. Una máquina muy bonita. Y tiene de diferentes... diferentes cosas, ¿cómo se dice? Modos, donde se puede hacer puntaje, también se puede hacer con voltaje y frecuencia se me olvidó el nombre en español, pero tiene que ver con frecuencia. Venimos por la cabeza, esto es del hambre, esto es del vecindario, vamos a zumbarla, somos tres locos del bar. Bueno, me encanta esta canción. me distraje. Ok, no, esta máquina está muy bonita, como les expliqué. Si les gustaría comprar esta máquina, de hecho, pueden mandarla a cualquier lado donde ustedes estén. Si ponen el código de promoción, el que yo tengo,
me parece que les van a dar como 15% de descuento, ¿eh? Así es que ahí pónganse listos. Voy a poner aquí en la pantalla el código de promoción, ¿eh? Por si se les antoja esta máquina, pero bien recomendada, ¿eh? Bueno, regresando a la cultura, ya que vieron cómo estoy haciendo aquí las ojeras, voy a dejar una especie como de piel abierta entre medio del ojo y la ojera, para que se mire como que es la aquí el párpado, ¿verdad? Muy bien. Regresando a la historia. La cuatlicue en la estatua original, no pude agregárselo aquí porque ya era demasiada historia que le puse, así es que no lo vi tan necesario, pero cuatlicue, la estatua original, tiene un collar de manos y de corazones. Ah, eso es una cosa muy importante que va a tomar días explicando qué significa cada parte de eso, pero les voy a dar un resumen de todo eso, ¿verdad? Porque sí, el estudio que traigo del collar de cuatlicue es muy profundo y sí va a tomar. Y antes de que piensen, oh, ya no está agarrando su información, muy fácil, son los códices de México, que hay localizados en también en Alemania, en Francia, hay en México, están por todos lados. Y también hay arqueólogos que han hecho varios estudios. Uno se llama Diego Durán. Oh, es un arqueólogo, una persona que es la más cercana que tenemos a los mexicas, que él empezó a relatar todas esas historias en códices de Diego Durán en 1530. Ojo, que los aztecas fueron conquistados en 1520. Solamente una década después de haber sido conquistados, Diego Durán se tomó el tiempo para empezar a relatar cómo es la cultura. Así es que es algo bonito que nos dejó el Diego Durán. Y hay muchos arqueólogos que han dedicado su vida a eso, que los nombres los voy a deber. Pero hay uno que se llama descendencia de Moctezuma II. Me parece que ha de ser Eduardo Moctezuma, algo así. Tendré que buscarlo. Pero un arqueólogo que su estudio es impresionante. Pero bueno, antes, para no distraernos con la historia, el collar que tiene corazones y manos en el cuello de cuatlicue es algo profundo que tiene. Voy a empezar con los corazones que tiene en el collar. Los corazones de cuatlicue significan que ella da vida. Ya sabemos que dio vida a 400 hijos del sur, a Coyolxauqui y a Huitzilopochtli. Entonces, los corazones solamente significan que ella da vida. Es el comienzo del ciclo de la vida, que es muy importante para ella. Y ahora, las manos, ahí es donde se pone complicado. Porque las manos están relacionados con los quintanes. Están localizados con los quintanes. Y tienen 5 dedos para representar a los 5 soles. Pero también es muy importante ver que esas manos es un reflejo de nuestra vida. Están conectados con el cosmos, ¿verdad? Las manos están conectadas con el cosmos porque los antepasados creían que era un reflejo de nuestra vida. Y es un reflejo de nosotros, que significa es un espejo. ¿Qué significa el espejo para los aztecas? ¿Con quién está relacionado? Sería el hermano de Quetzalcóatl, que sería Tezcatlipoca, que en otras palabras, su otro nombre sería espejo humeante, que él está conectado con todo ese relajo, ¿verdad? De que es el espejo de nuestra vida. Algo muy profundo, ¿eh? Porque para los aztecas, para los mexicas, que azteca es el nombre de aztecas, viene de Aztlán, que vino años después. Por si se pregunta de dónde vino el nombre azteca, viene de Aztlán, de donde empezaron su trayectoria como tribu, como revolucionarios de su civilización. Entonces, está relacionado con eso, con Tezcatlipoca y todo eso, que para ellos el reflejo de nosotros significa que como nos vemos nosotros es lo que vamos a hacer, ¿ok? Nosotros nos vemos de una manera y es como vamos a ser. Nadie en esta vida nos puede decir quiénes somos, solamente nosotros, porque somos un reflejo
de nosotros mismos. Es lo que quiere decir eso. Es algo muy profundo. Algo que se me da hasta escalofríos con eso. Pero sí, para que más o menos tengamos la idea de cómo va el asunto aquí, ¿verdad? Otra cosa que tiene muy importante aquí la Coatlicue es de hecho, la estatua no solamente es de un lado, sino que es de dos partes. La parte de atrás, ¿qué va a ser? El reflejo de Coatlicue. Es exactamente lo mismo en la parte de atrás, es un reflejo de ella, que va con la misma explicación del espejo, espejo miente. Y eso es muy importante. Uf, hay tanta historia, hay mucho, pero voy a tratar de mantenerme enfocado porque solo tengo 30 minutos. How you feeling, bro? Exquisite. You need a stretch? No. Oh, okay. Okay. Aquí voy a empezar a hacer la nariz. Voy a desvanecer esta parte de acá. Voy a tener mucho cuidado porque esto lo hice ayer, entonces ha de estar un poquito irritado. Entonces voy a tener cuidado en hacerlo leve, tranquilo, no tomarme mi tiempo, para darle el estilo a la nariz y tenga el contraste perfecto. Esto lo estoy haciendo yo de memoria, les quiero recordar. Yo no voy a sugerir esto a alguien que no está, que tiene la experiencia para no usar referencia. La razón por la que yo obtuve esta... ¿Qué será? ¿Qué le podemos decir? Esta técnica, no técnica, creo que seguridad en ejecutar piezas sin referencia es porque yo las estudio mucho un día antes, una semana antes del tatuaje. No es algo que yo vengo y lo voy a hacer a ver qué sale. No. Estudio mucho. Me memorizo las piezas, veo las cualidades del diseño y miro qué puedo hacer diferente para que se mire mejor en la piel y busco posibilidades en qué puedo hacer. Entonces, por eso es la razón por la que no uso referencia, porque yo creo más mi criterio en cómo ejecutarlo a que una imagen me diga qué hacer. Porque así tomo decisiones al instante y puedo hacer de algo tan insignificativo algo más importante, ¿verdad? O darle ese extra, como dice el foie, ¿verdad? Dale el extra. Pero sí, solo les recomiendo, por favor, a que si van a intentar esto, quiero que se tomen su tiempo para estudiar el concepto entero antes de ejecutar, para tener ya un plan hecho y derecho. Y darle con todo, ¿verdad? Pero ahí vamos, mira nomás. Ok, siguiendo con la historia de Coatlicue, vamos a ver qué más les puedo agregar. ¿Saben qué? Les voy a contar un poquito más de la parte de Huitzilopochtli, porque creo que es una cosa muy importante que agregué en esta pieza. Huitzilopochtli es parte de de los dioses más importantes, ¿verdad? Como les platiqué. Él está, la razón por la que puse aquí arriba plumas y puse atrás plumas también, son para reflejar el animal mitológico de Huitzilopochtli, que es relacionado con la chuparrosa. Entonces la chuparrosa es lo que identifica a Huitzilopochtli y es por eso que quise agregar aquí a ellos, ¿verdad? A Huitzilopochtli en esa manera, quise representarlo así. Y a Tlaloc, no lo puse acá porque es un estudio muchísimo más grande. De hecho, Tlaloc también está localizado en la estatua de Coatlicue. De hecho, en la parte de abajo de los pies. Si llegaran a voltear la estatua y llegaran a ver qué está abajo de los pies, notarán que ahí está Tlaloc, efectivamente. Que es algo impresionante para mí al saber que Tlaloc también está involucrado en la creación de todo esto, ¿verdad? De Coatlicue. Otra madre que es muy similar a Coatlicue viene siendo Tonantzi. Oh, ese es otro estudio muchísimo más grande. Tonantzi, que es considerada casi como la Virgen de Guadalupe de los mexicas. Solamente que Hernán Cortés, cuando vino a conquistar, ¿verdad? Él dijo,
No, no, no. Ustedes no le van a rezar a su Tonantzin, que le van a rezar a mi Virgen de Guadalupe. ¿Y qué creen? Destrozó el templo donde está el Tepeyac, donde estaba localizada Tonantzin, y dijo, no, 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 aquí voy a quitarles a su diosa y les voy a poner a mi Virgen de Guadalupe. Por eso el canto de la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana en el Tepeyac. Es por eso que hicieron ese canto, porque es algo donde ahí es donde le quitaron a los mexicas a su diosa Tonantzin, que es muy similar a la Coatlicue. No les voy a contar mucho de Tonantzin porque si me meto en ese tema nunca voy a terminar. Pero a ver, aquí estamos. Estamos a 25 minutos, me quedan 5 minutos, va. Muy bien, voy a terminar aquí para metiéndole un poquito más de contraste abajo de los dientes para darle más vista a los dientes. Quiero que resalten un poquito más. Y si se alcanza a fijar, todavía le estoy dando bien leve aquí para que agarre el estilo. Entonces, abajo aquí de los dientes lo que voy a hacer es voy a empezar de lo más oscuro a lo más brillante. Le voy a dar un poquito extra. Ahí está. También aquí abajo de este diente. Y ahí nomás. Voy a poner el concepto final, al final de este video, para que alcancen a mirar cómo quedó todo y logren visualizar más cómo es que estos técnicas lograron complementar la pieza final. Pero ahí vamos. Pero si les gustaría ver más videos como estos, por favor, compartan. Déjenme saber que les gustó este video, que en tiempo real y todo eso, explicando la historia, explicando mi procedimiento. Déjenme saber en los comentarios si... Y voy a tratar de hacer otro, pero quiero que ahí... Denle like, por favor. Porque sí, son cosas interesantes, ¿verdad? Que vienen de nuestra cultura. Y si hay un tema que les gustaría que yo hablara y si por casualidad voy a hacer un tatuaje similar a ese tema, relacionado con ese tema, yo con gusto les saco el video en español. Pero solo les quiero decir que más videos en español se vienen y enseñen su soporte, por favor. Y vamos a terminar los últimos detalles aquí. Estilo Bob Ross, estilo acá Da Vinci. No, no, tranquilo, tranquilo. No te compares, muchacho, con los desgraciados, los pesados del arte, tranquilo. No, ¿qué te pasa? Pero les voy a enseñar cómo decir hola en náhuatl, que sería Kiyawi, hola. Y mi nombre sería Notocach. So, si ahí se quieren presentarse con alguien en un futuro, una reunión presidencial o algo, lleguen con el presidente y le dicen Kiyawi, Notocach, Kevin. Y ya con eso, ya le hiciste. Vas a agarrar el trabajo. Por inclusivo.